Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Este vídeo llevaba pensando hacerlo realmente desde que me vine, pero por una cosa o por otra pues lo he ido dejando. He decidido que voy a hacer un vídeo cada mes contándoos cómo va mi evolución, cómo me voy adaptando a mi nueva ciudad que es San Francisco, por si alguno se acaba de incorporar al canal. Estoy viviendo en San Francisco, llevo un mes y unos días, así que siento muchísimo que este vídeo vaya con retraso, pero os prometo que intentaré hacer los siguientes en el plazo establecido. Este vídeo os prometo que es súper cortito, va a constar de, creo que son cinco partes. La primera parte os voy a hablar de cosas positivas, bueno, una cosa positiva. La segunda es una cosa negativa de San Francisco. La tercera es una cosa a la que me he acostumbrado porque en mi vida en España no la hacía. Y la cuarta cosa es una actitud o una situación a la que todavía no me acostumbro. Y la quinta parte es mi evolución en inglés. Así que si te interesa ver cómo, no sé cómo lo llamaría yo a esto, el tag del viajero o tag del inmigrante, no sé, ya pensaré algún buen nombre. Si os interesa, seguid viendo. Vale, la primera cosa positiva que yo veo de San Francisco y de Estados Unidos en general, la tengo súper clara, y es la actitud de la gente. Vamos a ver, cuando tú vas a algún sitio, da igual que vayas solo o vayas acompañado, la gente es como súper abierta. No sé si será solo en la zona de California, porque esto es la playa y siempre, bueno, no siempre, pero normalmente la gente que vive en el centro puede que tenga más trabajo, estén más ocupados y no tengan mucho tiempo para pararse a hablar con gente desconocida. Pero sí que es verdad que aquí, vayas donde vayas, siempre, seguramente siempre te encuentres a alguien que se va a poner a hablar contigo. Siempre que he ido con las otras chicas, a lo mejor hemos ido al Golden Gate Park y de repente se nos han acercado un grupo de personas, se han puesto a hablar con nosotros, no necesariamente chicos, chicos y chicas y parejas de novios. Y al principio es como que quizás sea yo muy desconfiada, pero en general, si una vez estaba en el baño, me di con la puerta y una chica me preguntó, ¿estás bien? Y siempre, como que siempre están como muy pendientes de que te esté yendo bien o de que no sé cómo explicarlo, creo que me he metido en un bucle del que no sé cómo salir muy bien. Pero en general, mi primera cosa positiva es la actitud de la gente. Me gusta cómo son, me gusta la forma de ser que tienen. Son súper abiertos, entablan conversación contigo sobre cualquier cosa y eso, si a ti te gusta, si tú eres amistoso, por así decirlo, pues es algo positivo. La segunda parte de este vídeo, que es una cosa negativa. Vale, pues creo que también la tengo clara. La segunda, mi cosa negativa, por supuesto, es la cantidad de gente que hay en la calle viviendo. Es exagerado, yo no he visto tantos vagabundos, sí, gente sin hogar por la calle, y es algo que para mí es, no es inusual, porque en Madrid hay muchísimos, pero no tantos como aquí. Sí que es verdad que lo he estado comentando con algunas personas y me han dicho que, claro, en Madrid, bueno, en España, dentro de lo malo hay unas ciertas ayudas para gente sin hogar, pero aquí no, aquí si lo pierdes todo, tu hogar es la calle. Y digamos que la gente que está en la calle aquí no es que sea muy amistosa, no es la palabra, sino que pueden llegar a ser agresivos. Entonces la zona de downtown, que es el centro, es un poco peligrosa a ciertas horas de la tarde-noche. Es a lo que no me acostumbro. Creo que ya nos hemos metido en una actitud de ver a la gente en la calle y que esa situación sea normal. Me parece bastante triste. La primera cosa a la que me he acostumbrado rápidamente, sin darme cuenta, es a cenar a las 7 de la tarde. En España yo cenaba a las 10, 11, 11 y media. Nunca a las 7. A las 7 a lo mejor estaba merendando. Y aquí, sí, aquí cenamos a las 7. Empezamos a preparar la cena sobre las 6, 6 y media. Y la verdad es que sin darme cuenta me he acostumbrado y me gusta. Porque una vez he cenado a las
8 estoy libre para ducharme, para hacer ejercicio si quiero, para ver una película tranquilamente, y me puedo acostar a las 11 perfectamente o incluso más tarde, pero no me voy con esa sensación pesada de estar haciendo la digestión o de, ya sabéis, la sensación esa de acabar de cenar e irte directamente a la cama. Así que por ese lado me encanta. La cuarta parte es una cosa a la que no me acostumbro todavía y es el tiempo de San Francisco. Es el tiempo climático más loco que he visto en mi vida. Puedes pasar de por la mañana, siempre, ahora mismo, siempre miro el tiempo en la aplicación del tiempo. Miro a ver qué grados hace porque muchas veces me guío por la ventana, o sea, por lo que veo por la ventana, y no es lo mismo. Igual miras por la ventana y ves el sol de los Teletubbies, un sol espléndido, y cuando sales a la calle te mueres de frío. Es muy raro este tiempo y sin duda no me acostumbro al viento. Odio la sensación de ir por la calle y que se te estén metiendo todos los pelos en la boca, que te vueles tú literalmente. El tiempo no me gusta nada, pensaba que iba a ser un tiempo normal, pero es más bien tirando a frío. El tiempo no me gusta. Y la última parte de este vídeo es mi evolución en inglés. Vale. Difícil pregunta. Francamente creo que voy mejorando. Os explico. Al principio cuando llegué aquí todo era en inglés, bueno, a ver, es que esto que voy a decir es una tontería, todo era en inglés, evidentemente sigue siendo todo en inglés, todas las conversaciones que yo quiera tener con todo el mundo son en inglés, exceptuando mis amigos españoles y mexicanos y colombianos, pero realmente si querías sobrevivir tenías que hablar en inglés, bien o mal. La gente la verdad es que te ayuda muchísimo, aunque sepan que no hablas inglés. Te facilitan mucho las cosas o te ayudan a terminar las frases, eso es un punto muy positivo. Pero de la noche a la mañana me he dado cuenta de que mi vida es en inglés, veo la tele en inglés, hablo todos los días en inglés, mis clases son en inglés. Entonces, francamente, pienso que estoy mejorando, pero sigue siendo un punto pendiente para mí crear frases. Y dejar de traducir, porque sigo traduciendo todo al español. Entonces, y os lo voy a demostrar con este precioso trabalenguas. Peter Piper picked a pick of pickled peppers. A pick of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pick of pickled peppers. Where is the pick of pickled peppers? Peter Pipek Pipek. 3 sweets. Sweets. It's a squat. 3 sweets. Schwats. What sweets? With sweets. Sweets with squat. With sweets. Schwats. What sweets? Vamos. Que estoy mejor. Genial. Bueno, chicos y chicas, pues hemos terminado. En el mes que viene os espero en otro de estos vídeos relatándoos mi experiencia y cómo me estoy adaptando a mi nueva ciudad y cómo va evolucionando mi inglés. Os mando muchísimos besos, espero que estéis teniendo una semana genial. Y si queréis algún tipo de vídeo especial contándoos algo sobre mi experiencia como au pair o cómo se vive aquí en San Francisco, ya sabéis que podéis dejármelo en la cajita de información. Os mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Cierto, mirad lo que tengo aquí. Sois vosotras. Como os dije que me iba a cambiar de habitación, bueno, pues ya me he cambiado. Y aquí os he puesto. Enfrente de mi escritorio, para no perderos la pista nunca.